Buenos días, señores. Ya estamos aquí. Empieza un nuevo día. Día frío en Madrid, aguanieve, mucho frío. Uf. Vamos a jugar unos tanques a ver si nos calentamos aquí con el amigo Stroll y nos divertimos. Con la precampaña. Ya está la campaña a punto de empezar, chavales. Hoy tenemos, recordar, entrar para los drops especiales de World of Tanks. Que no se os olvide que hay drops especiales. Hay drops de... No sé quién los tiene. Hay unos dos que son especiales de... Sí, los de Wargaming. Sí, para... Hoy está el campeonato, el 7 vs 7. Supongo que empezará a las 3, siempre empezando, suele empezar siempre a las 3. No, vais muchos allí y voy al centro, tío. Vais demasiado. Háblame, ¿eh? Dime si se pone la cosa chunga por ahí, de bro, ¿eh? Está puesto en... Ay, es verdad, tío, Sam. Está puesto en el Estel, es que... No. Estaba en el Estel que tenemos en el Discord. En la parte de abajo hay una pestaña que pone equipos. Y ahí te vienen quiénes estáis. Es que de memoria no sé decirte. Sé que estoy yo. Y... Sé que está Logro. Pero ahora mismo estoy un poco perdido con los equipos. Sé que Grotesco le necesita. Grotesco necesitaba jugadores. Le faltaban. Pero como pollas están muriendo, tío.
Buenos días, señor Etnis. Me van a entrar por el medio, van a entrar por el medio, me va a pillar en bravas, me va a pillar. ¿Cómo vas, Stroll? No me lo creo. No me lo creo. Ya, tío, pero ya estoy muerto. Te ha cagado aquí. Te ha cagado 2020 y voy a cagarme la hostia de la FV. Si no me equivoco. Pues no. Igual tengo suerte y no me la como. FV estaba cargando, tío. Me he librado de la FV de puto milagro. ¡Oh! Wow, rebote. Me viene el Leopard por detrás, tío. Ya sabía. Bueno, ahora guapo. Ahora estamos. Ah, hermano, tío. El Leopard se ha quedado one shot, ¿vale? Y la FV está muerta. Nos queda en el Manticore que se está haciendo la rotación. Y si entras por abajo, limpias al Strava. Al Strava. Al Strava. Guapetón. Aguetón. Dale al Ojet, tío. Dale al Ojet. Tienes al Ojet a dos guansos. Porque le das al que más vida tiene, tío. Y dejas que te la meta el BZ. El BZ siempre que te la va a meter de lateral a un medio, le va a hacer munición, siempre. Ya, pero que tienes que darle al que menos vida tiene, machote. No, no lo sabes, porque le has dado al que más vida tiene, machote. Y encima no le he metido. Le has dado al que más vida tiene, te lo has olvidado la oruga. Y encima, a ese que le has disparado, lo has hecho que gire y te meta la hit. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bah, tío. Ahora se escucha el Discord. ¿Eh? No, que no se escuchaba el Discord. No se te escuchaba a ti, solo se me escuchaba hablar a mí. No se sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando contigo, pero la gente a ti no te escuchaba. ¡Guau! ¡Qué malo el 260, tío! ¡Madre mía, chaval! No, solo hay un equipo, solo hay un equipo completo. Luego está Tárrega también y... A ver si alguien quisiese más montar otro equipo. Tenemos gente para montar cuatro. Pam, 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 No, pam. pues yo después de todo, tío, no ha ido tan mal la partida, macho. Vale, me ha hecho 2000. No, okay. Voy a hacer un poquito He metido más. el reset y todo el rollo. Me cuesta muchísimo, tío, subir las estadísticas, tío, por encima de cierto daño. No llego ahí. Hoy llevo de 9, llevo 4 ganas, pero bueno, voy con una media de 1700 por ahora. Ah, es de puta madre, tío. ¿Eh? Que vas bien. 8.400 de puntuación de Wagramin y
1.700 de daño medio. Ah, Lo está único, las bueno. victorias, que llevo 4 de 9. A ver si ahora. Pero es que me ha tocado, claro, he jugado a las 7 y pico también unas partidas. Me ha tocado los equipos ahí. ¡Buah! Ah, siempre va a haber equipos buenos, siempre. Sabes que el fin de semana es lo que toca. Sé qué hacer, me la juego ahí arriba, Chan, ¿eh? no. VZ, STB, T62. No, dejo yo antes. Tipe 61. No, pues llego yo antes y todo. Arriba. Arriba, con un RU, ni de coña. Este creo que ya lo tengo. Me corre 60, ¿eh? Creo que es un RU, que es un ligero, tío. 60 kilómetros por hora. No se me va mucho, no se me va mucho. Pegando el 17 a través de pero ligero ya no somos. no sé es quién Venga, tenemos tío, eh y le rebota, tío. ¡Ah! No sé quién tenemos en 1-2, tío. Este 30 es. Venga, tío, y un T62 me está pegando de allí. Ya tengo yo fiesta aquí, ya. No me gusta nada, no pinta. Es que le veo un píxel, tío. Voy a meter una explosiva, tío. Me dispara tú, a ver si le pegas. Voy yo, voy yo. No sé el TNH, tío. No me mola nada el TNH. H está ahí y a ver si va el 121 ahora. Buenos días, Palma. Voy a jugar aquí un poco, a ver. Damos un fichar al nomás aquí en el pelotón con el Leopard 6.000 de daño, tío. Pegado. Al E75, que le he quitado el 97. Ya, me la ha metido.
Es que se me van todo el tiempo. Tiro por abajo, se me van. Rebota en la cúpula, tío. No he hecho nada, tío, esta partida, tío. Qué mierda de partida, tío. Me ha hecho 700 de daño, tío. Me tiene que ir a jugar por otro lado. Combinando con el equipo. Qué hijos de puta esto, el Eni y el Palma. Combinando con Saga, Tárrega, Vallarrabo y los del equipo contrario, ¿no? Sumando todo el daño que hacen todos, al final Nomoz hace 6.000k, 6k, tío, de daño combinado. Oh, yeah. Puede ser, puede ser. No os digo yo que no, ¿eh? Todo es ponerse en esta vida, chavales. Todo es ponerse. No se puede estar a todo. El tipo de tuyo está allí. Vale, sus pesados están a la izquierda, el 60 TP y el 400 y pico. Aquí ya está. Aquí tenemos el FV, artillería. Madre, ya hemos perdido. No, perdí aquí esto ya. Aquí no tiene nada. Sí, yo también. Ese rumor también lo he oído yo. Que quieren pillar a Astrol como reclutador en Invir. Ya, está aquí. La cláusula de rescisión está muy alta como para que se lo lleve. ¿Qué hago? ¿Le doy la vuelta a Astrol? Sí. Venti la madre allí, tío. La cláusula de A mí me van rescisión a pegar está. delante, detrás, mira, a ver, ya me está pegando el 62.
Bueno, acabo de rebotar el STB1. Es que como nos vayamos de aquí, van a entrar por aquí, ¿eh? Sí, o sea que está todavía no. No, esta Esta está está más luz. perdida que nada, tío. Esta está luz, sí. Que yo encima aquí en mal sitio, que aquí me van a poner, pues eso. Es que nos va a pillar entre el 62 y la FV, nos Ahora van a hacer sí, aquí. ya me va a pegar todo de atrás, tío. Es que Leo Val y el STB1 están por ahí ya, tío. Y es que no los vamos a pintar. De hecho, la artillería está. Estoy aquí, tío, que cuánto. Bueno, este muerto. Vienen, no una, las dos FVs. Mira, Sí, ya te puedes ya poner a veo, ya. cubierto porque las hostias Mira, van a venir de 6 en 6. mira si te puedes venir aquí a la ciudad, pegar aquí al borde. Ahí yo por lo menos te puedo cubrir algo, si puedes, si llegas. Si llego. Si llegas, si llegas. A mí en cuanto me vean, muerto. Que vienen las dos FVs, no te pienses que Ya, viene ya lo uno. sé, pero en cuanto me vean, Y muerto. tienes el STB1 en el medio. Me acaba de pintar una. Ah, pues hija, me voy a por ti. Ahí vino la otra. Le voy a quitar las balas para que vaya más rápido. ¿De qué cojones estáis hablando, hijos de puta? Sí, va a arreglar el patrón ya. Que me está pegando, tío. Está saliendo el centurión, tío, a la mitad. Va a Y no ponernos le en la está cámara pegando. esto. Y no le está pegando a nadie, tío. Nada, nada, pero esta ha sido. Esta ha sido, vamos, una masacre, chaval. Ha sido una mierda, pero vamos. Queda atrás todo, tío, campeando, tío. Vale, pues, ¿qué le vamos a hacer esto? Solo Nada, viene sin no le hacer podemos daño. hacer nada. No le Va a podemos. ser. Recalculando. Recalculando. Ya, Lo va a hacer. recalculando. Recalculando, recalculando. Recalculando. Más se perdió la guerra de Cuba, venían cantando, tío. A mí si no me viene la otra FV me bajo la 4005, tío. Guau, Jota. ¿Qué pasa, man? Guasha.
Recordaros que a las 3 empieza World of Tanks a retransmitir, tío. Estar pendientes. Ahorrarlos, Palmar, ahorrarlos. Porque si eres bueno y tienes 1 millón de sagancitos, es que hasta que no me manden la primera prueba no lo puedo poner aquí. Pero una vez que lo consiga, que llegue 1 millón de sagancitos, va a tener algo muy chulo. No, el Carrefour no. He intentado negociar con ellos, pero no. ¿Habéis visto que toda la peña pone cierro el stream por 1 millón de puntos? Pues yo, por 1 millón de puntos, os voy a regalar algo. Hasta, lo que pasa es que hasta que no tenga la prueba hecha en la mano no puedo. No, porque si no me mola cómo queda, paso. Cuéntame un chiste, Palma, tío. Cuéntame un chistecito guapo. No seas mala gente. No tires para adelante, ¿vale, Stroll? ¿De qué me sirve hablar con este hombre? Decirle, no te tiras para adelante. Me quita todo el tiro. Se tira volante y me quita todo. Ñec. Se quiere dar la bala en la valla. Me voy a meter por aquí, me la voy a jugar. No, no hago nada. ¿Estará el Bayer o la Foch? Ya, pero me la tengo que jugar. Yo aguantaría un poco. Un poco. Sin romper nada ahora. Fíjate que yo pienso que Lecce ha ido a buscarte. Mira la sensación que tengo.
A ver, mira los vales, tío. Qué grande eres, Pablo. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, tío. Qué bien. ¿Ha disparado alguien al final de arriba? No, ¿no? Hostia, sí está, sí está. La grille, ya sabía yo que estaba ahí una. Ah, qué bueno. Crack. Tira la grilla, ¿eh? Rico, Qué moradita. rica municiones, tío. Lo que le dice, te voy a fugar. Voy a disparar ya. Sí, me ha disparado a mí, sí. Te la dejo a ti, voy hasta allí. Trabajas, ¿no? Sí, para abajo yo ya. Qué buena, Jota, muy buena. Dime. Queda el proyecto. Te he dicho yo que me la Ya, pero no me fío de ti, no me fío de ti. bajaba ya. El No me último fíes que de ti. me dijo lo mismo de yo te cubro y me mataron, ¿sabes? Ya desde entonces Ese no tengo era otro resquemor. troll fijo. ¿Sabes? Ese Como era que otro tío, ese era otro tío fijo. corren las malas lenguas, tío. El Petty, tío. Todas estas cosas me las cuenta el Petty, tío. ¿Sabes? Petty tirado como una colilla. Vaya, Venía todo el tío. equipo por allí, salía nada más que me pegaba. Y dije, Petty, te dejo aquí solito. Se abandonó al Petty, al pobre. Muchas gracias, Jota. Buen chiste también. ¿Alguien más por ahí que Lennis? Cuéntate un chiste, Lennis, tío. Encima que estás de moderador, cuéntate un chiste. Me voy a ir para la izquierda. No, yo me voy a No lo meter quieres que aquí. pase por Me ahí, voy a sí. meter aquí delante y iré despacito a lo que tú me pintes.
Gracias, zurdo. Gracias por ese follow, hermano. Muchísimas gracias, guapetón. Gracias, bro. Bienvenido a esta puta locura. ¿Qué pacha chiquitines? Contar un chiste, no sé, es así. Andy, cuenta un chiste, tío. Tengo de moderador aquí para que trabajes y hagas algo. No para que te pegues la vida, padre, macho. Para que tengas amenazado todo el día a tu suegro con que lo vas a banear. Tío, ¿cómo me puede rebotar a un TVP, tío, de lado, tío? Se me piro. Ah, se me piro, se me piro. Fallas. Por las calles que estás. Vamos, que me viene un E100 calentito, calentito, que me lo quitan de las manos. Oh, qué Una hostia ya, más una ya, una rica. ya, una ya, una ya. Es que tengo al E50 aquí de oferta, chavales, que lo tengo de oferta. Qué ¿Dónde está por rico, qué ahí la rico, Apple? cómo se vende. Vamos, chavales, que se regala. No puedo disparar. No puedo disparar. Tiene cojones. Buenísimo. Me va a dar, 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 me va a dar. ¡No me dio! GG. Voy para allá, Aston. Vamos, go to baby, go.
Go, baby, go, 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 baby. Buena partida, muy buena partida, chavales. Uy, qué bien, uy, esta, tío, qué bueno sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cazacarros, tío. 2.500 de daño me tengo que hacer. Píndate. Qué buena es. Y tengo suerte, a ver si tengo suerte. Yo no voy a ir a City ni de coña. Vamos. Yo voy a ir ahí a... ¿Dónde coño voy, tío? Yo me voy a la derecha. Aquí es como te pintes, te vas a llevar un re hostio de fliparli. Ya no me voy porque aquí no viene nadie, tío. Es que es lo que te iba a decir. Bueno, va el proyecto, tío. El Leopard no ha Ya, despertado. ahora ya no, ahora ya no. Ya no, pues ya me he El parado. brillo se va abajo. A ver, ya no, tío. No me he parado. ¿Estás enfadado? No, que ya me había parado, que Ah, ya no vuelvo y claro, he ya no me da entendido, Iván. tiempo. Ya me he enfadado. Me dijo un coño. No, no, Enfadado. no, no. No te enfades. Ya no me da tiempo. Si voy, iba a ir de tirón, pero he visto que. Sí. La verdad es que sí. Todo el equipo para allá. Y no se queda nadie. O mal. Sí, el caracolillo va a preparar un bufeo para el patón, tío. Lo va a bufar, le va a quitar las balas para que vaya más rápido. Eso es. Qué Muy bien, cabrón. Carlos. Qué cabrón. Qué cabrón. Lo tengo aquí delante, tío. Está aquí. Aquí. Me acaba de romper ahí. El árbol. Ahí lo tienes. Vamos, tío, me pega la FV, tío, sin pintarme y me mata de tirón. Qué bueno el pájaro, tío. ¿Eh? Me ha pegado una FV de a tomar por culo y sin pintarme. Y me ha hecho a morrar encima. Qué pena, tío. Qué mierda de partida, tío. Y el Leopard está aquí, tío, el tío rompiendo aquí árboles y la de Dios. Estamos perdidos, que nada.
Y el rollo es que como te pintes, mira la foto que se muestra. Mira el leopardo. Esto, es que como asomes ahí, a intentarle meter un tío al leopard, es que te crujen desde... Las FV, tío, se están poniendo las pilas. El Kowa de este es un Por pro fin, de FV. por fin. Ese lleva 5.000 ya de daño. Oh, me ha pegado un tiro y me ha quitado los 1.950. La cosa como para salir ahí. Está mi primo el de la FV repartiendo entradas para el concierto, ¿sabes? No tengo yo ganas de que me dé una entrada para, ¿sabes? No me gusta a mí ese tipo de música. Ya he cogido yo las entradas por ti, por mí. Ya esto tú, es verdad, ya has cogido todas las entradas por los dos, ¿no? Ya he cogido la entrada por algo, no te preocupes. Ahí, ¿de Un quién pro, sabe? tío, un pro. Un tío Está. magnífico que sabía que estaba ahí. Sabía que estaba ahí, ha dicho, te voy a meter, te voy a quitar toda la vida de cuajo. ¿Me la ha quitado? Le ha sobrado, ¿eh? Le ha sobrado bala. Todavía me podía haber quitado más. ¡Oh! 1600 me acaba de meter a mi hermano. El Crowell ese, ¿verdad? El Coward. Chaval, sí, señor. Y está sin pintar, él. Y lleva ahí, está todo el rato sin pintar. No te lo pierdas. Mira dónde está. Si es que no puedes salir, porque sabes que está el tío repartiendo el premio, tío. O sea. Un pro de la FV, máquina. No, pues si el tío la juega bien, la juega bien. No Sí, hay no, chapó, claro. ¿sabes? Va a pintar, ahora se me pintará. Es que me da miedo porque está pintando el 140 por proxy. Y está su colega. Mira, mira dónde está. Ahí está, ahí está. Es que no tengo tiro. Ahora ha pegado. 140 se te ha ido. Mira, ahí te izquierda está Madre mía, ¿dónde 140. está el 140, tío? A ese no la pintas, ¿eh? A ese no le pinto yo ni de coña No con le este pintas tan. tú ni de coña. No, no. Neste. Pero ese que se quiere hacer la cuarta kill conmigo también, ¿sabes? Te lo digo yo. Pero vamos. Que si quiere, ¿sabes cómo te digo? Sí, que te vaya a buscar. Vamos.
Si piensa este que voy a ir a buscarle, va jodido. No, el pata no lo tocan. Van Se a me ha bufar quedado la línea colgado. pesada No, te dejo del. a las 2684. Espérate que se la cepilla. Espérate que se la cepilla. No, porque está pendiente de mí. No, no. Y ya me dio un porrazo a la FV. Le va a meter otro a la. Toma, cabrón. A mamarla. A mamarla, compañero. Ah, ese es un pro, tú. Hostia, tío. Hostia, me ha pegado una hostia de 1600, hermano. O Y mi, sea. a mí me ha quitado la vida entera, 1950. Si se ha hecho 7000, por lo menos. Ya te lo digo yo. Mi mujer, mi madre, mi padre, más de 1.276.000 personas más dicen que nací, que debí nacer enfadado, Míralo. debería consultar por si acaso. Nah, yo creo que no, Jota. Yo creo que no. Salida la partida. Que digan lo que quieran. Vamos a ver cuánto se ha hecho el hijo de la. 6.000 de 6000. daño, tío. 6.000 de daño, hermano, tío. Sí. Ya me jodería, ¿sabes? 6.000 de daño, tío. 12 tiros. Uf, qué puta bestia, colega. Qué puta bestia, hermano. Yo opino que no, tío. Ese puntito de mala hostia es lo que mola de ti. Hazme caso a mí. Ese puntito que tienes de mala hostia es el que a mí me mola. Que no le guste. Tú tienes tu manera de ser que no te la cambie nadie, tío. Al que no le guste, pues ya sabe. Anchas Castilla, macho. Ay, a las 3, recordar, tío, que están los drops especiales. Bien, no se os olvide. El del 430 este, madre de Dios, qué pedazo de tonto.
La hechizo 3 y la FV ahí va a ser que no. Hasta la posición de FV para reventarme, tío. ¿Qué premio dan hoy con las FVs, tío? ¿Hay algún premio o alguna historia? Yo me lo he perdido. Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Mira, pilla a mí, tío. Dos partidas, tío, me estoy comiendo una mierda, ¿eh? Disposición is bad. Estoy comiendo nada, tío. Me como todas las FVs, tío. Me pilla un pisser y me lo quita, tío. Bueno. Vea, el 277 te viene. Tengo que salir de aquí. Estás más sola ahí. No. La FV. Ya, por eso voy para atrás. No puedo hacer más, tío. Tengo Ya. cuatro tíos. O sea, tenemos un proyecto allí y un Jazz Panzer allí en el otro lado. Bueno, cosas que pasan, tío. Buenas. Coño, guapetón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primaco? ¿Qué pasa, primaco? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos, tío? Bien, bien. Nada, pero no estoy ni jugando, ya, ¿sabes? Lupito, ¿cómo te echo de menos, guapetón? ¿Qué dice Lupo? ¿Qué se cuenta el tío Lupo? Pues nada, faena, faena, hay más que faena. Poca cosa, tío. Sí, a ver, me da tiempo solo a Chagan, conectarme a tu Twitch y ver los avances y ya está. No me da tiempo a nada. No haces nada. No. Te tocas un poquito viéndonos. Y dices, ¿Cómo? mira, que te tocas un poquito viéndonos. Mira, yo jugaba con esos pajazos. Ah. Yo jugaba con esos malardos. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Claro, esa es la época de la FV, tío.
Las tenemos de oferta. Nos salen tres. Están regaladas. Están regaladas hoy, están regaladas. Es que fue ayer o anteayer que estabas arriba en acantilado, le disparaba al Supercon y yo, pero ¿qué haces, Sara? Te rebotó, creo que 4 o 5 tiros, puede ser. Sí. Era un 277, no era un Supercon, era un 277. No, el I7 era el de la derecha. Te pegaste 2 tiros o 3 y le rebotaste. Estaba que tiraba el ratón por la ventana, tío. Estaba desesperadísimo. Yo estaba mirando y te veía la vena. Se le estaba poniendo la vena del cuello, tío, que es que no era ni medio puto normal. Y es que no, marcaba. A la próxima no le tires hit, ahí para normal y vas como entras, pero que le da. Pero marcaba en verde, tú lo viste, tío. Ya, es que lo marcaba ya, verde. Pero hit de Supercon así de lado, a veces hacen trolls. Era increíble, tío. Estaba. Yo te veía la cara y ¡pum! Y tú. ¡Y pum! Y la vena, poco a poco. Igual. Es que, tío, no sé, tío. Porque estaba en verde, le daban el sitio, todo bien. Desde arriba, a la torreta, tío, a la parte de arriba, para hacer overmatch. No. Es que te digo, es que el Supercon es troll. Es muy troll ese tanque. Ya, bueno, pero ya lo van a tocar, ya. Lo van a dejar, chaval. Ya lo han dicho que lo van a tocar. Me van a joder. Tocar, ya sabe lo que pasa. Pues otro tanque más al garaje, tío, puede ser. Pues sí. Es el tanque que más se juega ahora, lo tiene todo el mundo, pues... Volveremos a jugar con 2-7-7 y 7. Sí, tal cual. Volveremos a jugar. Muy solos vamos. Ya lo sé. ¿Y qué hacer? Ahora mismo me daré la vuelta. Pero, ¿cómo puede ir un mouse y un Conqueror? Es que yo... Allí, tío. Es que un mouse y un Conqueror allí, tío. Es que... Date la vuelta, vámonos, si podemos. Espérate, BZ, a ver qué se pinta. Se pinta solo el BZ. De hecho, si esto bajamos por aquí, tío. Bajamos por aquí y a tomar por culo. Y ayer estaban los mods también, con el Leon. Buenos días. Bájate, vámonos, nuestro. Yo voy a bajar por aquí. Pitufo. A ver, yo ahora ya. Esa gana, pasa, ayer estaba Buah, yo es que sabéis cómo soy, tío. No con puedo... el Leopard. No sé qué le dice, tío, siempre te ponen el Leopard. Que sé que pone el Leopard un tío que hace 1500 de media con el Leopard, tío. O sea, no sé. Es absurdo, ¿sabes? Tengo que poner a alguien con el Leopard, pongo un tío que salga 3.000 por partida. Gano. Mira, me voy a sacar el Leopard y lo voy a poner, cada que entre nomás me lo voy a poner, para que no se lo ponga él. No hay huevos, se no la hay pela, huevos. Se la pela, que se la pela. No, se la pela todo, no, le voy a decir no, para. Me voy no, a poner yo el Leopard y ya está. Que le da igual. A ver, no lo entendéis, tío, que es un tío que le da igual que tú pongas el Leopard, que pongas lo que quieras. Él va a poner el Leopard. Si le dejamos, si el otro, pues dos, y hay dos, No ve así. Y hay dos. Es que se la trae al pairo, tío. Sí, le da igual. Si le importase, tío. Es que es un pibe que no le importa un carajo nada, tío. Más cosas que le he dicho yo no ha dicho nadie. Se la trae al pairo, tío. Es que se la trae al pairo. ¿Te acuerdas del día que Nemesis cogió la FW y le pegó un castañazo? Y lo fundió. Hostias, el Nemesis aquel día se chingó las venas y dijo, está mal por culo. Este tío me lo calzo yo. Hasta aquí llego. ¡Bum! Que hostia lo pegó, chaval. Nah, pero el pibe se la pela. O sea, se la pela también. O sea, es hit. ¿Sabes? Le pegó un tiro al Nomo. Sí, el Nemesis. Le saltó todas las tuercas del tanque. Una FV, tío. ¡Bum! Sí, todas, tío. Che, ¿qué le decía? No sé qué. No, Chevico, no sé qué le dio.
Que le da igual, si es que le daba absolutamente lo mismo, tío. Parte jugando con unos, un clan nuevo, el Anónimo, creo que es. Juega muy bien, tío, en escaramuzas, ¿sabes? Tiro 8, ya estaba jugando con el Nando, un tal Nando. ¿Tú te diviertes? Sí, sí, tío. Hostia, qué guapo, tío. Están subiendo clan, que es lo que me mola a mí, ¿sabes? Pues nada, juegan, no paran de jugar. Y juegan bien, tío. Estamos de tier 8, ¿eh? No, si tú te diviertes, tío, pues al final. ¿Qué eres eso? A ver, yo por mucho que me chin de las venas, tío, me divierto. A ver, si no me divirtiese, no estaría aquí. Pero, tío, si no, yo, a ver, si yo me salí porque ya llevo un momento que no me divertía. Con vosotros sí, me lo paso bien, pero hay ciertos que no. Ya, tú te rayabas ya mucho. Ah, ya, al final ya, que te encendí. Yo me encendía, al final yo no. Yo que estaba jugando vosotros, los que hay aquí, bien, los que hay aquí, bien, en el canal, bien. Pero ya cuando entren en los mods, este, yo ya, la vena ya... Me saltaba, tío. Ya, sí, a ver, que si yo os entiendo. A ver, que al primero que se le gripa el cable es a mí, lo sabéis. Soy de mecha corta. Pero, bueno, yo siempre lo he dicho, yo acabo la batalla y se me piran todos los males, ¿sabes? Bastante problemas tengo ya en mi vida como para irme con esto a la cama, ¿sabes? O chavo aquí. Yo me ponía para desconectar y era al revés. En vez de desconectar me encendía más. Digo, no. Yo, mira, estoy jugando con el Stroll y nos están saliendo unas partidas de puta mierda. O sea, pero de puta mierda. O sea, una detrás de puta otra. Las FV, yo llevo dos a porrar de FV, pero dos, seguidas. Sí, o sea... Centurión, me han despulmado 1950, tío, dos veces. A mí me ha metido una FV, el mismo Castrol, 1600. 1600, tío. Que me iba a estar viendo el pibe, pues eso, todo el puto tanque. Porque imagínate, pero es que ha disparado y no se ha pintado el desgraciado, ¿sabes? No, una puta FV. Y a mí me ha disparado... Sin pintarme y sin nada, que ha tirado a tiro voleo y me ha pegado. Ya está. No, pero nos ha pegado una hostia que nos ha puesto los pelos de punta, tío. Los pelos como escarpias, ¿sabes? Joder. Bueno, ¿qué le va? Estamos jugando y yo qué sé, me estoy divirtiendo, ¿sabes? Estoy metiendo los tiros, tal, ¿sabes? Mil y pico me he hecho, pues nada. Me tenía que haber ido cuando te he dicho al principio. Vámonos. Pasa que... Te he dicho, si vemos que viene, nos tiramos por aquí para abajo. Ah, pero si vemos que viene ese, ya estaban ahí. Ya, pero te lo he dicho, me ha dado tiempo a tirarme para abajo. Me he comido dos hostias. Cierto es que cuando he bajado me he comido dos hostias. Pero me ha dado tiempo a chingar. A mí no me ha dado tiempo a bajar, ya. A mí ya no me daba tiempo, ya. Tú podías haber pasado gratis. Porque me habían disparado a mí. Están cargando. Ya. Te haré luego un stroll. Yo no te he hecho un stroll, cabrón. Te he dicho, vámonos. O sea, es que estabas a mi puto lado. Tú no te has cruzado porque pensabas que me iban a matar a mí. Me matan ahí, me quedo yo pillado, morimos los dos como conejos. Pero no. Buenas, Sudol. ¿Cómo estamos, Sudol? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo va la cosa? Pues estoy al lado de frío hoy, tío. Estoy que no entra un calor ni con puta coña. Ha medio nevado, tío. Estaba cayendo a las 6:30 de la mañana como aguanieve aquí en Madrid. Me cago en la puta, tío. Un frío... Sí, pero es que hoy daban eso, pero mañana por lo visto lluvias torrenciales. Pues no te lo pierdas. Pues que sea lo que Dios quiera, tío. Yo tengo ahí todavía una tonelada de leña, ¿sabes? Se puede ir hasta la luz si quiere, me la trae al pairo. Ya, jugarte yo la avance contra estos... IMB, ¿no? Sí, jugamos contra IMB. Sí. Está pobrecitos, tío. Y contra Crema, tío. Pobrecitos, yo viví el de IMB, pobrecitos, tío.
No, IMB son muy buena gente, muy, muy, muy buena gente. A mí me caen muy bien los de IMB. Infantería mecanizada, promete, tío. Son gente muy, muy buena. Son muy buenas personas, tío. Que se valoran mucho más que el Win 8 que tengan y todo lo demás. Son buena gente. Yo valoro muchísimo más eso que otras cosas. Me tienen de ser buena gente, eso es. Si malo, yo creo que gente mala no hay. Gente mala, 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 como tan mala, yo creo que no hay. En el juego, creo, ¿eh? No sé. No lo sé, Químico, yo te voy a decir, yo no he tenido problemas con ellos. No me parecen mala gente. No lo sé. Y ahora con estos, tío, estoy jugando. A nivel personal no tengo problemas con. Porque tengo problemas en el juego con muy poquita gente. Contados con los dedos. Siempre lo he dicho. Y los que tengo, los tengo ignorados. Para que no me estorbe. Pero se le están poniendo a huevo a Super Conqueror, tío. Dios, se le están poniendo a huevo. Ah, ya la mataste, Super. Pues yo pensé que se la hacía el Super, ¿eh? Porque el BZ estaba one shot y el 60 TP. El Manticore, si se lo monta bien, se sube arriba, se puede hacer la partida. ¿Os molesto o no? Si os molesto, me piro. No, a mí no me molestas, bueno, tío. ¿Qué vas a molestar? Yo lo digo, yo qué sé. ¡Qué lujo! Que no, que no, no te rayes, tío. Estás aquí. Estate aquí sentado en un rincón, no molestes y ya está. Eso es muy difícil de mí. Da tabaco, si ves que das, das tabaquito y sabes como te digo, que no falte aquí a la gente. Y... ¿Tienes la máquina de liar tabaco? Tabaco, birra. Tabaco, ya, cerveza, tío. Ya está, tío. La vida al vigilante que llaman. Además, tú ya sabes que yo callado no voy a estar. Ya lo sé, ya, tío. Vale, me he vendido una calmuza tier 6 y aquí están. Cuenta atrás. Que algo que me vamos a ver, químico, tío. Hay que ser feliz, tío. Intentar ser feliz, divertirse, pasarlo bien y ser felices, chavales. Que os la pele todo. Paz de amor y no mod. Paz de amor y no mod. Yo, me chinta las venas el pibe, tío. Hay algunos que me chintan las venas mucho, tío. Pero ya me da igual. A mí es que me mola, porque cuando vi la Avanti vi no mod, yo digo, espectáculo. No me acuerdo una cosa que dijo un comandante de los que nos mandaba diciendo, con todos los guiris buenos que hay, ¿cogéis a posta o qué? Pero que Nomot es famoso, ¿eh? Nomot le hemos hecho famoso nosotros, tío. Sí, no. El... O sea, sí, lo del Nomot... Jeffrey aún lo nomena, ¿eh? Lo nombra, estamos jugando Nomot, ¿no? Jeffrey aún lo nombra, ¿eh? Qué guapo, tío. Es famoso ya, no. Ay, no le entró. Qué pena, tío. No le ha entrado el reset, tío. Llegó tarde al reset. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bien, romántico. Pase lo que pase, lo ha hecho. Yo, como me grabo yo mismo, tío, tampoco hay mucho problema. Lo que digo está en directo, normalmente. Sí, él no te está diciendo a ti, Químico, no te está diciendo a ti. Está diciendo al que grabó la conversación. ¿Me explico? No te está diciendo a ti, te lo has tomado tú por ti. Stroll ya va cambiando, ya va diciendo cada vez un tanque más lento. Cada vez un tanque para llegar más tarde. Voy a tener que ir más lento, tío, porque si no, en los primeros minutos me reviento las putas de FV, macho. Estoy hasta los cojones de las FV. Ya. Sí. Me voy a poner esto, que por lo menos esto es más duro. Que era lo único. Aguanta algo más, por lo menos. Sí, Químico, es grave lo que él dijo. Lo que me gusta. A ver, ¿qué es grave lo que él dijo? Perfecto, te lo compro, Químico. ¿Qué es grave también grabar una conversación privada? También lo es. Te vuelvo a decir que si es una conversación privada grabada, también lo es.
No sé en qué circunstancias ni en cómo. ¿Alguien quiere una birra? Venga. Venga. Sete una vaca. Ah, ok. Al final, el próximo ataque me voy a poner el Tito 3. Vamos a ver, químico, si la tienes tú, ya está difundida. No, si la tienes tú, no es que se vaya a difundir, es que ya está difundida. Esa conversación ya ha salido, ha trascendido. Vamos a ver, la tienes tú. Ya está. ¿La has grabado tú? Me estás diciendo que no. ¿La tienes tú? Pues ya está difundida. Aunque sea solo difundida una persona. ¿Me explico? ¿Qué más me da? No sé. Si sí, tengo que estar pensando que hay una persona. No sé. No quiero ni rayarme con eso. Tengo que andar pensando si hay una persona que me va a grabar o no me va a grabar. A ver, que yo me grabo todos los días, ¿sabes? Pero si voy a tener una conversación privada contigo y voy a pensar. A ver, contigo. Voy a tener una conversación privada con Stroll y Stroll me va a grabar. Vale, muy bien. ¿Sabes cómo te digo? Bien, bien. No sé, un poquito hippie. Yo pensaría que esa persona, ¿cuántas conversaciones no tendrá grabadas? Aparte de esa. Por eso te digo. Pensaría cuántas conversaciones. Debe ser, tíos. Da igual, si tú grabas una conversación, yo creo que al pibe que graba la conversación le da igual de lo que se hable en la conversación. Simplemente quiere grabarla y ya está, se acabó. La pela lo que en ella haya. Si sale algo jugosito, bienvenido sea. Lo que pasa es que yo ya dudo de cualquier cosa que se diga en esa conversación, porque no sabes si es provocada. Si yo soy el que estoy hablando contigo y estoy grabando la conversación, te estoy tirando de la lengua para que tú rajes, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo me voy a fiar yo de esa persona? O de esa grabación. No sé si sabes por dónde voy. Yo tenía un compañero de trabajo que todas las conversaciones con mi jefe las grababa, pero se lo decía. Y decía, si no te importa, voy a grabar la conversación. Porque luego tú me dices una cosa y luego dices que he hecho otra, que no sé qué, no sé cuántas y así. No me equivoco. Mi jefe decía, vale, perfecto. Pero se lo decía. No le grababa la remaquillé, ¿sabes? No voy a hacer más, Stroll. No voy a hacer más. No, pero si no hace. A ver, no estamos diciendo que haga falta decir, voy a grabar la conversación. O sea, todo el mundo que sabe que yo estoy en Twitch, que por eso siempre lo digo, hoy estoy en Twitch, queda grabado. Todo lo que se dice aquí se queda grabado, lo sabe. Pero
cuando yo no estoy en Twitch, lo digo. Oye, tíos, no estoy en Twitch. Y se habla tranquilamente y la gente habla libremente. Lo que no voy a hacer es tan sumamente cabrón de coger eso y grabarlo. Es que es así. ¿Sabes cómo te quiero decir? Es que es así. Y si lo hago, lo digo. Oye, si no te importa, voy a grabar. Pienso. Cuando tú grabas, hay una doble intención. Siempre. Tú denuncia, tú denuncia. No tengo nada a mi nombre. Vamos, Stroll, mata algo, coño. Dagan, ¿tienes el Tiger 131 Tier 6? ¿He pesado? Ay, qué grande eres, qué grande. Vamos, Stroll, coño, los tienes a una hostia a todos, no me jodas. Todavía la perderemos, tronco. ¿Qué quieres que haga si no me cubren? Si no te cubren, si no me has cubierto a mí, cacho de puta. Sagan. ¿Qué? ¿Tienes el Tiger 131? El. El Tiger, sí, el chino. El, hombre. El Tiger capturado ese, el 131. Sí, sí. Sí, lo tengo. ¿Tienes equipado? Pues lo creo que no lo tengo equipado porque hace muchísimo que no lo juego, pero eso. Barra temple turbo. Ok. Y si ves que. Pero no, porque se llevaba la retícula muy pequeñita. Llevaba. No me acuerdo qué cañón, pero llevaba un cañón. No sé si era el 90. No, ese cañón era muy preciso. A mí me gustaba mucho. Sí, estaba de puta madre ese tanque, tío. A mí me gustaba mucho. Si la angulas bien, rebota, eh. Angúlalo, aunque tenga el panel frontal que es muy, muy recto, si lo angulas, le sacas buen rebote. Ten cuidado porque antiguamente, pero estoy hablando de hace muchísimo, la oruga derecha, si te pegaban, ardía. No sé si ya pasará o no pasará, porque hace un huevo que no lo cojo. Pero antiguamente, si te daban la oruga derecha, te lo incendiaban. Entonces, vida barra turbo, ¿no? Diga, sí, Palma. Tú puedes contar el chiste que te salga a los huevos. El temple. La barra. Con lo que quiero ya el Pac-Man, que cuando vaya él se me va a vender un sofá. Ese sin muelle, de los buenos, de los delates, duro. Lupo, cuéntate un chiste, tío, porfa. Yo soy malísimo con los chistes. Tío, cuéntate un chiste. Yo no sirvo para contar chistes. Ya, Lupo. Ya, por señor. Saco sí, pero para chistes no. Vendes lo que quieras, que lo sé yo. A 60 TPS, y vas a querer salir. Tú y yo sabemos que quieres salir. Tú sabes que quieres salir 60 TP y eso está simple, no es todo llevarte dos talegazos. Oh, qué hostia más grande me he llevado por el Centurión AX. ¿Qué te ha dado? ¿Un FV? El BZ y el Centurión AX. Los tienes, ahí los tienes. Voy.
Hay un i7 allí y un BZ55, tío. Qué flipe de peña, chaval. No te estorbo, Nostro. A mí no te jodas. Si te estorbo, te jodes. Si me estorbo, me jodes. ¿De qué están? Vamos, sal un poquito. Enseña la patita, enseña la patita. La patita. La va a enseñar, que la va a enseñar. No, no, me voy, me voy, me voy. Ahí estás tú bien, tío. ¡Ay, que la enseña! ¡Ay, que la enseña! Me voy a presionar aquí a la MX. Ahí la enseña, ahí la enseña. Una MX por detrás, culete, cuidado, culete. Voy. Viene aquí no, todo. No estoy ahí, tío, no estoy ahí, no estoy ahí, hermano. Lo siento, no estoy ahí. Championship. Se ha enseñado a mí, el culete, hombre. ¿Están a mí el culete? No. Voy para allá como los gigantes voy. No, tío, no te me mueras ahí, que encima le das la puta cobertura a él. Capullo. Ah, me he caído, tío. Me he caído en el momento de disparar. Qué manco soy, qué manco. ¿Tuyo? ¿Qué pasa, Luigi? Oye, Luigi, tío, tenemos que haber montado un equipo de 7 vs 7 con la experiencia que tienes ya mandando para este fin de semana, cojones. Me fallas, Luigi, me fallas. No has estado ahí, ahí tienes que haber reunido a los... Buenas, Akani. El PZ7. A Astrol le encanta. A Astrol le encanta hasta que le pille una FV por banda, ¿sabes? Como digo, cuando le pille una FV por banda, ya verás que pronto lo cambia. Esto lo juega bien. Le gusta, le juega, tío. Le juega bastante, bastante bien. Le gusta. Los de torreta atrás, Astrol, les aguanta bien la posición. Yo soy más de moverme, más. Más de rular por el mapa, tío. Yo aguanto ahí con este, carros y carretas. Aguanta lo que le echen, tío. Míralo, se ha hecho 4.000 el pollo ahí. Con carros y carretas aquí.
Buah, mierda esta. Ya ves tú cuando la arreglen esto. Buah, no te quiero decir nada. Cuando me la arreglen, ¿verdad? Cuando me la arreglen este. Ay, qué bien. A ver qué arreglos, a ver qué arreglos me hacen. Ya, no sé. Fiesta conejos, hijo. O sea, tío. Es verdad, tío. Estaba hoy en el Costco, tío. Y tenían un conejo de Pascua. Es que exageradamente, tío. Es que o sea, estoy buscando algo que sirva de medida estándar para... Vale, un monitor de 27 pulgadas, así de grande. Pues, así. Es un conejo de Pascua, bestial. Y tenían un huevo de Pascua, bestial. Me hinchaba con el chocolate hoy, tío. Pero de verdad, pero hincharon. Bueno, mal tanque, tío. Mal tanque para esta partida. A mí sí me merece la pena. Sí. Ya, para tu vas para allá. Claro, tío, tengo que ir a la colina, tío, no me queda otra. Tengo vale, que... vete para la colinita, sí. Yo me voy a quedar aquí atrás como un campero. Me voy a quedar aquí como un campero aquí atrás. Voy a ser un campero. Jugador de línea roja. Bueno, tienen cantidad de cosas, tío. Yo le he comprado a un... Bueno, cumpleaños, ¿verdad? La vecina de al lado de mi casa, su cumpleaños, tiene 8 añitos. Y le compra una caja de retuladores de un metro, tú, por 10 pavos. Una caja de retuladores carioca de un metro de largo. Men. Es salvaje, tío. Chugar, tío, chugar. Van a pegar aquí las artillerías duro, pero duro, duro. A ver si tengo la posibilidad. No se puede tirar estuneado, Jesús. O sea, no se puede tirar estuneado, no debes de tirar estuneado nunca. Merece la pena, merece la pena, tío. Ya te digo que el Costco merece la pena. Te estaba contando que, por ejemplo, va a ser el cumpleaños de una vecinita de aquí, de al lado de mi casa, que tiene 7 añitos, y le voy a regalar una caja de retuladores de un metro de carioca. Que, a ver si ahora cuando acabe la partida voy a buscarla y otra, sí. Vais a flipar. ¿No habéis visto nunca una caja de un metro de... una caja de retuladores de un metro? Tienen cantidad de cositas de esas, tío, que a los críos les encanta. Luego tienen todo lo de Kelos, todo. O sea, todo lo que se os puede ocurrir de... Por ejemplo, la crema de cacahuete, que a mí me chifla, también la tienen. Tienen unas tartas, tío, la Red Velvet, esta típica americana, súper llena de azúcar. Que es una puta pasada, tío. También la tienes. Tiene muchas cosas que están guays. A mí me mola. Venga. Oye, 705. Me está dando el tráfico. Y aquí, puta, va a traer aquí los dos. Es que tiene cojones, tío. Que me está dando un CS que se está tirando. Realmente se está tirando el tío. Para... Sí, me están pegando ahí, tío. Uy. Esta está perdida, ¿no? Lo siguiente. Ah, perdísimo. Bachat. Ay, uy, ¿qué te ha dado? La bachata. La bachata, la bachata.
Esto estaba perdidísimo, tío. Perdidísimo. Estaba perdido. Que han cogido la zona de arriba. Ya, pues es que estaba yo solo ahí. Me he ido a buscar, le decían ya la Fox que estaban tirando al cab. Me tenía que haber quedado, no tenía que haber abandonado esa zona. Haber acabado eso y luego haber ido al reset. Pero bueno, me equivoqué. Sí, pero pagas una cuota de 35 pavos al año y... Ya te digo, Luigi, pagas y merece la pena. Es que tiene cantidad de movidas. Claro, yo me acuerdo que cuando la pandemia estaba todo el mundo sin papel del baño, yo... A ver, el rollo es que compras en mucha cantidad, ¿sabes? El rollo es que se compra muy bestia. Espera, voy a por lo de los rotuladores para enseñarlo porque vais a flipar. De verdad no se puede llegar a ver lo largo que es, pero vamos, para que veáis, tiene una escala, y aquí, es que no se ve, tiene una escala y es de 1 metro. Es salvaje, es muy bestia. O sea, es más alto que la mesa, o sea, es... Bueno, no os podéis hacer la idea, es muy bestia, es muy hippie. Es una pasada. Y como ideas de estas, tienen las que queráis. Y juguetes en Navidad. Tienen un oso que... esto yo lo voy a dejar ya, tío. ¿Vale? ¿Ya lo deja ya, Rey? Sí, tío, vale. lo dejo tío. Bueno, muy bien, Rey. Venga, gracias, tío. Muy bien. Ya te digo, y es bestial. Está guay, a mí me mola. Está de putísima madre para comprar comida y tal. Tienen cosas, yo qué sé, chocolates, tienen chocolates belgas que están buenísimos, tío. Tiene, yo qué sé, un tal. Es un rollo como que dice mi padre. Cuando vas a comprar comida. Rollo que vas allá a comprar y tienes un millón de cosas que comprar. Entonces, yo fui con un colega que iba solo a verlo y te dejas 200 pavos. Porque vas a verlo, pero, ah, esto me mola, ah, esto. Hostia, esto me mola, pues tienen desde herramientas hasta mogollón. Es que tienen mogollón de historias. Bueno, chiquitines, lo voy a dejar, sinceramente, porque sé, estoy fatal. Y prefiero dejarlo un real. Ha estado aquí echándome una mano, estoy por aguantar el streaming, pero es que no aguanto más. Lo siento, tíos. Recordaros, a las 3... Recordar que tenemos el Close on Down de 7 vs 7, lo tenemos aquí, torneos, 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 ya no sale, aunque yo ponga que... Aunque esté finalizado, esté todo, a ver, ah, sí, aquí está. Empieza a las 18 horas. Sí. Esto es el 24 de febrero, ¿no? Pero esto. No, pero estos están. Estos son los pasados. No hay ninguno de ahora. En curso, en curso, en curso, en curso. Sí, vamos a poner. Es 7 vs 7. Clicar, a ver. No hay ninguno. Era 7 vs 7, ¿verdad?
Vamos a poner todos, tío, a ver si es que estoy equivocado. Aunque sea con inscripción cerrada, ¿no? Empieza a las 4. Es que estaba buscando eso, a ver la hora en la que empezaba. Pero la retransmisión empieza a las 3 en World of Tanks, creo. Vamos a ver el launcher, vamos a ver el launcher, tío. Sí, hoy hay torneo. Final de la Copa. Final de la Copa de Asedio y Drops. A ver. Ver el portal. Vamos a la noticia. Vamos a ponerla. Espera, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Buenos días, guapetón. ¿Cómo estamos? Vale, aquí tenemos ya la noticia, ya la estáis viendo. A ver. Bueno, está en Twitch, ta ta ta. Vale, lo hace Kaylan, Dakilthor y Insane. Vale, Bailan, Chenin, ta ta ta. Todos estos. Estos son los que retransmite, o sea, con cualquiera de ellos podéis pillar los drops y esto es lo que da. El 2 de estrés que soy, 180 minutos, dan esto. Buena, qué pacha, Rusito. No, estamos viendo esto. Es... Pero estaba intentando averiguar la hora. El 2 de marzo a partir de las 4 hora peninsular. El 3 de marzo a partir de las 4 hora peninsular. Vale, pues a partir de las 4 es. Bueno, pues a partir de las 4 tenéis esto. Equipos participantes. Ni los premios. Pues ahí tenéis. Pues a las 4, es verdad, es a las 4, tío. Pues aquí tenéis todos los que lo retransmiten. No, drops, son drops, Alus. Son drops, nada más, drops, para sacarlos. Pero vamos, en el canal de World of Tanks Twitch o en el de YouTube lo tenéis. Supongo que pues esto. Lo que me parece raro es. Lo que me parece raro es que no se pueda ver. Que no se pueda ver cómo han clasificado y todo esto, con quién se han enfrentado y todo este rollo, tío. Es que no entiendo. Pero bueno, aquí está la historia. Este es el final. Aquí lo veis. Pues bueno, guapetones, con todo hoy estoy un bizcocho. Ya cortamos. Muchísimas gracias a Zurdos, que es nuestro nuevo aliado aquí en el grupo de locos. Bienvenido, Zurdoc. Y como siempre, darle las gracias a todos y mis queridos moderadores que siempre están ahí. Mi querido Aerus, Elnis, Alusito, Quisquilla, Costillita, siempre están ahí. Muchísimas gracias. Un besito para ellos. Gracias a, como siempre, a Rubén8T, a Astrol, que están ahí. Gracias a Lisa, a 8Hades, a Cani, a Aníbal Sif, a Donkey, a Dani Geneva, el Nando, el Prilas, Fonsi, Ice Cream, Indurain, J, Joan, Jonah Joan, siempre lo digo mal, tío. Perdóname, Joan. De verdad, perdóname. Es un puto manco. Gracias a Luigi, a Naxus, a Nonazi, a Pelos, a Pacolos, Pacolos guapetón, a Raúl Ron, regresé, Richard, Raúl, te he dejado un screen en el Discord para que veas, tío, las partidas que me he hecho y sigo sin tener la maestría, a Shadow Ball, a Sarnas, a Sukoxi, a Sudos, a Tersai, a Days, mi queridísimo amigo Days, no nací, ya me voy, tío, ya me voy, chiquitín. Y a ZWNG. Gracias, tío. Gracias por acompañarme. Mejor que no tenga la maestría. Me da rabia, tío. Me da rabia no tener la maestría. No la tengo. Pero bueno, tío. Lo tengo que dejar. Que os quiero mucho. Un besito para todos. Sobre todo a mi querido Lupo. A mi querido Inflon, que están por aquí. Y a Stroke, que ya se ha ido.
Y mañana más y mejor. Os hago raid, como siempre. Os voy a hacer raid con quien pienso que va a estar más horas. Creo que se quedará por aquí fácil Chenins. Estaba mirando a ver quién es el otro. Vamos a hacer raid. Ah, os mando con Kazu. A Kazu, si le habláis en español, le forzáis, tío. Y a Kazu mola. Hablarle en español, tío, que me mola. Os mando con Kazu, ¿vale? Es un tío que está jugando desde Cataluña. Se ha venido a vivir a España y está jugando ahí desde Cataluña. E intenta hablar español. Como siempre, un besito para mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella. Mañana más, disfrutar, chavales. Vais con él, disfrutar con Kazu. ¡Chao, gente!